son. En todos mis años nunca he salido del instituto. Ni siquiera una vez desde que me trajeron aquí. Nunca he tenido motivos para hacerlo. Pero ahora, esto confirma la verdad que siempre he sabido. La Commonwealth está muerta. Aquí no hay futuro. La esperanza de la humanidad está abajo. Entonces, ¿para qué sales? Supongo que para ver las cosas con perspectiva. Al estar aquí, me doy cuenta de lo afortunado que he sido por no tener que vivir en este yermo. Sé que para ti me secuestraron en el refugio, pero la verdad es que el instituto me rescató. Nos rescató a los dos. ¿Pero congelarme otra vez? Como medida de seguridad, yo era el candidato perfecto. Un niño pequeño con ADN sin alterar. Pero si algo iba mal, si moría, el instituto vio prudente tener un plan de contingencia. Otra fuente de ADN anterior a la guerra, preferiblemente emparentada con el sujeto principal. Era de sentido común que mis padres ocuparan ese lugar. Por eso se te mantuvo con vida y a salvo en el refugio. Reconozco que, cuando mandé que te liberaran del refugio 111, no esperaba que sobrevivieras a todo eso ahí fuera. Y no solo lo has hecho, me has encontrado. Te has infiltrado en el instituto. Es extraordinario. ¿Entonces fuiste tú? ¿Me soltaste? Sí, fue decisión mía. La verdad es que ya no era necesario mantenerte en suspensión. Yo... bueno, supongo que quería ver lo que ocurriría. Una especie de experimento. No tenía ni idea de la clase de hombre que eras. ¿Te corrompería la Commonwealth como corrompió a todos los demás? ¿Sobrevivirías acaso? Y quizá lo más curioso para mí, después de todo este tiempo, ¿intentarías buscarme? Ahora sé la respuesta. Pues, aquí estoy. ¿Valió la pena? Eso creo. Tras tu éxito en Bunker Hill, nos esperan cosas mucho mejores. Los synths están a salvo y serán reconvertidos. Gracias por tu trabajo. Espero que no hayas corrido muchos riesgos. ¿Qué quiere decir eso de que serán reconvertidos? Se realizarán modificaciones para corregir los defectos de su programación. Y se les asignarán nuevas funciones en el instituto. No es la primera ni la última vez que sucede. El ferrocarril sigue siendo un incordio. Pero ya nos ocuparemos cuando sea necesario. Y tú, bueno, has pasado la prueba, como dicen. Lo has hecho bien. Por favor, acepta esto como muestra de mi gratitud. De nuestra gratitud. Es hora de que te involucres más en el futuro del instituto. Reúnete dentro conmigo. El directorio va a reunirse. Y deberías estar presente. Te esperaré. Ya he visto suficiente. Es hora de volver dentro. Vale, vamos a reparar la servo. Que la pobre está hecha mierda. Eso, es normal que vaya más despacio.
Si necesitas que te cure, habrá que... ¿Dónde está Sturges? ¿Dónde está este pavo? ¿Crees que es él? Creo que sí. ¿Tienes algo que contarme? Solo quiero cambiar unas cosas. ¿Qué pasa? Solo quería cambiar unas cosas. ¿Qué ocurre? No, vale, pues hay que seguir la trama. ¿Te hace falta algo, Messi? ¿Has oído lo de la granja de los necrófagos? Es alucinante. El flujo de datos es difícil de procesar. Disculpa si a veces me emparullo. Intentaré solucionarlo. Más grande. Vale. Mi papi dice que eres el papi de padre, pero él parece más viejo que tú. Sí, larga historia. Vamos a terminar esta reunión del directorio antes de seguir hablando. Es... bueno, es importante. Hola. Permiso. Dejo el acervo aquí, ¿vale? Me quedo aquí en unas esquinitas. Yo aquí no molesto. Todos. Es hora de empezar. Señor, disculpa, pero ¿qué está haciendo él aquí? No sé. Me encargaré de eso. Pero hay otros asuntos que requieren antes nuestra atención. El nivel de intranquilidad de la Commonwealth sigue creciendo, como bien sabemos. Tu informe. Las instalaciones del instituto siguen siendo completamente seguras, salvo una notable fisura. Por lo demás, a nivel interno, todo está bajo control. El doctor Ayo ha estado vigilando arriba. Sí, los vigilantes no encuentran más amenazas que las ya identificadas. Seguimos vigilando el aumento de actividad en los alrededores de Fort Independence, pero no hay motivos de preocupación. El aeropuerto internacional de Boston sigue ocupado y se ha detectado presencia de la hermandad en otros puntos de la Commonwealth. Nuestro servicio de espionaje indica que el ferrocarril sigue activo y se vuelve más ambicioso. Los agentes del SRB vigilan todos los puntos conocidos. Muy bien, gracias. Es evidente que la seguridad debe ser nuestra principal preocupación en el futuro. A ese respecto, ¿qué tal vamos con la fase 3? Señor, ¿seguro que es un buen momento para hablar de ello? Teniendo en cuenta quién está presente. Oh, sí, es cierto. ¿Has oído algo acerca de la fase 3? ¿Qué es la fase 3? Es vital para nosotros. Como ya has visto, bajo tierra la energía es un recurso muy valioso. No me refiero a un concepto abierto de energía, sino a la que tú y yo conocemos. La que mantiene la luz encendida. Cada descubrimiento del instituto incrementa nuestra necesidad de energía. A lo largo de los años se han hecho muchas concesiones y sacrificios para permitir el progreso. Yo la de la energía me la sé.
¿Qué tipo de concesiones? A veces hemos dependido de la energía de instalaciones de la superficie. Supone arriesgar personal y equipo, pero eso se acabó. La fase 3 consiste en la activación de un reactor nuclear que proporcionará suficiente energía para el instituto desde ahora y para siempre. No solo asegurará nuestra supervivencia, también la prosperidad. ¿Puedes contarme más cosas de ese reactor? Claro. Se construyó para el Instituto Tecnológico de la Commonwealth antes de la guerra. Pero solo era para realizar pruebas. Con los años hemos mejorado la tecnología. Hemos realizado grandes mejoras. Y casi estamos listos para activarlo. El reactor casi está preparado. Pero las últimas pruebas han demostrado que aún nos quedan algunas cosas. Por eso pasamos a la fase 3 y a cómo vas a ayudarnos. Señor. Sí, doctor Ayo. Antes dependíamos de Kellogg para las operaciones en la superficie, ¿verdad? Bueno, ya no está. Aunque no me apasiona poner en peligro a mi propio padre, ha demostrado ser más que capaz de arreglárselas. Sí, pero... Esto no está abierto a debate. Bien, queda un asunto más que debemos hablar. No sé si este es el momento. Es el momento, doctor Holdren. Por favor. Como algunos de vosotros ya sabéis, llevo algún tiempo bajo los cuidados del doctor Volkert. Lo siento, esto es difícil para mí. Nuestro empeño ha fracasado. Ninguno de los tratamientos experimentales que diseñamos ha funcionado. Yo siento comunicaros que me estoy muriendo. No puede ser cierto. Calma, lo siento. No quería decíroslo así. Pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te estás muriendo? Me temo que sí. Un cáncer muy agresivo. Créeme cuando te digo que hemos hecho todo lo posible. Hablaremos más tarde. Ahora, el futuro del instituto está en juego. El instituto no puede sobrevivir sin una cabeza visible. El directorio debe seguir dirigiendo con el interés colectivo en mente. Por ese motivo, nombro a mi padre como sucesor. ¡Oh, cielos! ¡No puede ser cierto! De verdad, parece una mala elección. ¿Cómo puedes justificar esto? No es de los nuestros. Ni siquiera es un científico. Ignoraré tu tono casi de insubordinación y me limitaré a decir esto. Ya tenemos suficientes científicos. Lo que necesitamos es un líder. Creo que mi padre ha demostrado ser más que capaz a ese respecto. Con esto concluye esta reunión. Gracias. X-688 parecía muy impresionado por tu trabajo en Libertalia y no es muy dado a las alabanzas. Enhorabuena. Mi responsabilidad consiste en evitar que haya problemas aquí. No podría enorgullecerme más de lo que he logrado. No tenía ni idea. Sé que es. Bueno, mucho para asimilar de una vez. Lo siento, padre. Espero no haber sido demasiado presuntuoso al ponerte al mando sin preguntarte antes. ¿Qué supone estar al mando? La mayoría de las divisiones del instituto son bastante autónomas, perfectamente capaces de funcionar sin intervención. Sin embargo, cuando las divisiones interactúan pueden surgir problemas. Dirigirás el directorio estableciendo políticas, resolviendo disputas y cosas similares. Sin duda, algunos miembros del directorio y del instituto en general todavía tendrán dudas acerca de tu nombramiento. Por eso quería que te hicieras cargo de esta última operación. La doctora Fillmore te comunicará los detalles. Te esperan decisiones difíciles. Para todos nosotros, pero sobre todo para ti. Sé que harás lo correcto. Ok. Un día ajetreado, ¿no? Pues se va a animar más aún. Me han dicho que vas a dirigir esta operación. Necesito detalles. No tengo ni idea de en qué me estoy metiendo. Claro, por eso estamos hablando. Si no, ya estarías en la superficie. Coméntame. Los eventos recientes han alterado nuestra planificación. Activar el reactor se ha convertido en la prioridad principal.
tiene que estar en marcha para ayer. Hostia, vamos a tener vamos que mal entonces, ¿eh? La idea no me emociona, pero habrá que usar tecnología de antes de la guerra. Vas a ir al edificio de Mass Fusion a conseguirnos un agitador de berilio. ¿Qué es un agitador de berilio? No te ofendas, pero te perderías con los detalles. Seguramente. La cosa es que nos permitirá ampliar la potencia del reactor y ponerlo en marcha antes de lo previsto. Tú manténme a salvo. Yo me preocuparé del agitador. Estupendo. Disfrutaré de la compañía. No tanto como disfrutaré yo si vuelvo de una pieza. No me gusta salir a la superficie, a no ser que no haya otra opción. Pero aquí estamos, con cada vez menos posibilidades. No quiero meterte más presión, pero debemos darnos prisa con eso. Se dice que la hermandad está husmeando por la zona. No quiero que se hagan con el agitador antes que nosotros. Ve al repetidor. Nos encontraremos allí. No puede saber cómo funcionan las cosas aquí. Sé que lograrás grandes cosas aquí, como todos. Hora de que se bugue la pantalla otra vez. Esa es. Vale, lo primero que voy a hacer... es ir con Virgil y darle esto. ¿Suero? La tengo aquí mismo. ¡Es el suero! ¡Claro que lo es! Muy bien. Veamos. Veamos. El retrovirus ha madurado bien. El gradiente de densidad es alto. Las secuencias de intrones.